Bienvenidos al Vlogma número 2. ¡Hola, heladitos! Es al día siguiente, llevo la misma ropa, la verdad. Y nada, ahora mismo son las 11 de la mañana. Es domingo y yo los domingos madrugo porque me voy al rastro, al mercadillo que ponen aquí en mi barrio. Quería grabároslo, pero he sido tonta y me he dejado el móvil en casa. Así que nada, os grabo ya estando aquí en casita. Hoy no es un día en el que tenga planificado hacer muchas cosas. De hecho, ahora por la mañana, en un ratito, me voy a ir a trabajar, que tengo una clase particular. Después me voy a ir a comer con mi familia. Y supuestamente por la tarde no voy a hacer nada, así que nada, volveré a casa y estudiaré. A no ser que de repente algún amigo mágico se acuerde de mí y quiera quedar. Así que nada, me voy a hacer la comida porque yo soy vegetariana, no como nada de carne. Y en mi familia habían decidido comer pollo asado. Así que nada, me voy a hacer la comida para pues comer con ellos algo. Porque, porque si no me voy a comer el aire que respiro. Si habéis visto más vlogs míos, sabéis la comida que me voy a hacer. Porque me voy a hacer el pastel de brócoli. Que es súper sencillito porque es brócoli, patata cocida, así revuelto y que se haga una pasta. Y nada, la vas poniendo por capas en el horno junto con quesito, nata o bechamel, lo que más te guste, queso rallado por encima y al horno 10-15 minutitos y fetén. Hola puerta, ¿vas a dejar de cerrarte sola en algún momento de la vida? La verdad que es una receta fácil, sana y que yo creo que le gustaría a todo el mundo, incluso a esa gente que no le gusta el brócoli, porque lleva el brócoli super mega ultra triturado, porque yo lo paso por la batidora, entonces al final se queda nada, el brócoli en granitos de arena, pero aún así está súper bueno. Y nada, yo ahora menos cuarto, menos diez, me tengo que ir a dar la clase particular, porque la tengo pues como a 10 minutillos de mi casa, y la verdad pues que me gustaría aprovechar para hacer algo. Pero tampoco sé muy bien el qué. Las cosas que me quedan por hacer son bastante larguillas y no me va a dar tiempo. Voy a empezar, yo creo, por organizarme esta semana que entra, porque la tengo que organizar tanto el lunes y el martes, que los tengo aquí en el este de noviembre, como el resto de días que los tengo ya en diciembre. Bueno chicos, ya he salido, ya estoy de camino a la clase particular y nada, poca cosa. Ya llevo aquí el tupper para luego la comida y un par de tuppers que tengo de mi mamá para devolvérselos. Ya estamos en casa, son las 6 menos cuarto. Ya he venido de la clase particular, de comer con mi familia, etc, etc. Me voy a cambiar, me voy a poner cómoda y he puesto la calefacción porque hace un frío que pela. Y nada, me voy a poner a estudiar y hacer cositas. Ya estamos aquí sentaditos y os tengo que contar una cosa muy importante. Bueno, yo ya anuncié por mis redes sociales y demás que iba a empezar a trabajar en un cole el 4 de noviembre, ¿vale? Pero al final, por un tema burocrático de papeleo y demás, no empecé a trabajar nunca. Y me ha llamado hoy la jefa de estudios del cole para decirme que empiezo el martes. Y estoy súper contenta y súper... ¡Ay! Os voy a dejar abajo en la cajita de información de este blog más un vídeo en el que salgo hablando sobre mi trabajo en este cole. Porque el trabajo básicamente va a ser el mismo, lo único que pasa que con otro profe nuevo. Entonces, pues voy a conocerla y demás. Así que nada, ya si eso cuando ya lleve un periodo de tiempo razonable, pues os informo. Porque es contrato hasta junio, así que estoy súper contenta y súper ilusionada. Y nada, vamos ya a lo nuestro. Ya sabéis que tengo por aquí todas las cositas que tengo que hacer y la verdad que me quedan bastantes. Bueno, aquí hay alguna que ya he hecho y no he apuntado. Me voy a poner yo creo con el temario sí o sí para empezar a avanzar las cositas que me quedan y todo eso. Porque nada, o sea, es que además va a ser nada de tiempo porque es que a las 6:30 empieza la Atleti y yo lo veo. Entonces me pondré aquí en el móvil el partido
en el portátil, pues mientras haré programación, UDIs y todo eso, que me entretiene un poquito más y puedo estar como haciendo multitasking, que me gusta a mí mucho, haciendo varias cosas a la vez. He hecho las preguntas que me suelo hacer yo del tema 13. Este bloque me faltarían dos, el 14 y el 25. Pero va a empezar el Atleti ya. Bueno, de hecho ya ha empezado. Entonces quiero verlo. Entonces, lo que voy a hacer es, en mi bullet journal, ¿vale? Yo nunca me planifico a largo plazo. Prefiero planificarme mensualmente, semanalmente y diariamente que tener ahí una tabla con las cosas que tengo que hacer el mes sí o sí. ¿Qué pasa? Que viendo que ahora, a partir del martes, entro al cole a las 9 de la mañana y no voy a salir hasta las 6 de la tarde, eso quiere decir que me tengo que levantar a las 8 y voy a llegar a casa sobre las 6 y media, 7 menos algo, realmente diariamente voy a poder estar estudiando dos horas y poco, como muchísimo. Y le voy a tener que dar mucha caña los findes. Diciembre va a ser el mes en el que me termine de acostumbrar a mi rutina, entonces no me pasa nada. En la última, como ya tengo planificadas las semanas de diciembre, hacerme un registro futuro de enero a junio, para así organizarme y así ver cómo tengo que avanzar y las cosas que tengo que hacer sí o sí antes de que acabe el mes. Voy a hacer eso mientras me pongo la Atleti en el móvil. Descanso de la Atleti y justo yo he acabado. Lo he hecho tal que así. Realmente me apetece materiales, hacer cositas de las UDIs en plan material. Recortar, plastificar y demás materiales de la unidad 1, porque además así también me sirven de cara al cole, por si puedo utilizar alguno. Y como no es una actividad que necesite concentrarme y pensar, pues puedo ver la segunda parte del Atleti y cuando acabe el partido, pues ya veo qué hago. Tengo esto que veis aquí, es una de las actividades que tengo, que básicamente son adivinanzas para trabajar el vocabulario. Así que nada, lo que voy a hacer es recortarlas. ¿Con qué? Con mi super guillotina. Estas son algunas que todavía no he terminado de plastificar, pero bueno, para que veáis que es que al final son súper endebles, porque, pero lo que hacen es que, pues si los niños pintarrajean, si se caen, si las pisan, si tal, al final duran un montón. Y yo, porque tengo aquí todos los materiales en folio, luego os tengo que recortar y todo eso. Y digo, voy a hacer más materiales. Voy a seguir recortando y seguir plastificando. Resulta que los tengo todos ya. Así que puedo dar oficialmente por terminada mi unidad 1.